Mañana Soria con Alfonso Blasco. Pues al final, mira, que acerté yo con oro del 1 de 3. Lo que pasa que tampoco ha sido tan malo el fin de semana, porque el resto estamos hablando de dos empates, tanto el del Balonmano Soria como el del Club Deportivo Numancia. Y eso sí, la alegría y la victoria que nos dio el Grupo ERCE. Lucía Navas, ¿qué tal? Muy buenos días. Fíjate que sí que acertaste, lo venía pensando además. Sí. Cuando venía en el coche, digo, ay, olvida, acertó. Digo, algún día acertaré yo hoy 3 de 3. Hombre, algún día sí, algún día seguro que el 3 de 3 te cae. Lo que pasa que el 3 de 3 suele ser complicadete. Pero bueno, cerca estuvo, tanto por parte del Balonmano Soria en un partido disputado, como también del Club Deportivo Numancia, que nos dejó sensaciones también un poquito agridulces. Pero bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Por el Grupo ERCE igual? Venga, vale. Venga, pues empezamos si quieres por el Grupo ERCE. Partidazo y victoria balsámica, diría yo, importante, importantísima. Lo hablábamos el pasado viernes de la necesidad que tenía el Grupo ERCE de ganar, de conseguir su primer triunfo, y qué mejor forma de hacerlo que ante Teruel y aquí en casa. Pues sí, además importante también de cara al partido del miércoles, porque al final, ¿no?, pues es la primera victoria en temporada, en competición oficial, en la Superliga, y pues eso, este miércoles viene Cisneros Tenerife para ese a vuelta de la Challenge Cup, y pues yo creo que también importante a nivel moral, ¿no?, lo que tú decías. Pero bueno, la verdad que fue un partidazo, fue algo de... vimos bastante de la temporada pasada, de ese Grupo ERCE que tanto nos gustaba, y pues bueno, pues que al final salió bien y que volvió el ambiente del vóley con el Grupo ERCE a los Pajaritos el domingo. Es verdad que era una hora un poco rara, no suelen jugar los domingos por la mañana, pero bueno, todo por los partidos acumulados de estas últimas semanas, pues bueno, se jugó en ese momento. Y pues fue un partidazo, la verdad. Yo creo que bueno, luego hablaremos con el doctor Ibi a ver qué balance hace, pero yo creo que contentos y satisfechos también por este triunfo, que como decimos, balsámico y bastante importante. La verdad es que sí que era necesario, que lo necesitaba el Grupo ERCE. También yo creo que por cómo llegó, ¿no?, un poco ahí en la épica, en el tie-break, ajustado además todo el partido, bueno, que algún parcial un poco más con algo más de diferencia, y luego el tie-break con el 15-7. Yo creo que la forma también ayuda, ¿no?, para que cambie un poco el chip, sobre todo después de esas dos derrotas tal en competiciones oficiales diferentes, eso es una en Superliga y otra en la CEP Cup, de cómo arrancó la temporada. Sí, es verdad que podían haber cerrado el cuarto set, ¿eh? A lo mejor el quinto no había hecho falta, pero bueno, al final pues es lo que venimos contando estos días, que se trata de seguir ajustando cosas, de seguir haciendo equipo, y de que yo creo que cada vez estamos más cerca de ese vole que todos queremos ver, y sobre todo la plantilla, por supuesto, y el entrenador Roberto Toribio. Pues eso por un lado. Cambiando de balón, empate del Balonmano Soria, partido complicado el que tenía, ya lo veníamos también diciendo a lo largo de la semana pasada, en Oviedo, con un final un poco rarete, ¿no?, por lo que vi. Sí, bueno, al final el primer empate de la temporada, ya sabíamos que ganar todos los partidos era muy, muy complicado, pero bueno, salvan un punto muy valioso en un campo complicado. Ya lo anunciaban, ya lo adelantaban, que Vetusta, en este caso tu center principado de nombre este año, es un rival a tener en cuenta, y que sabían que no iba a ser fácil. Además, pues bueno, desplazamiento a Oviedo, pues bueno, ya sabemos que a veces los desplazamientos no son fáciles, pero bueno, ese punto salvado, y sobre todo punto importante, que siguen sumando y que siguen ahí arriba, en lo más alto. Pues sí, porque después del viaje y todo, estuve yo el viernes por la noche con Oriol y un ratito, y estuvimos hablando precisamente de eso, del viaje a Oviedo, de que salían al día siguiente, etcétera, etcétera. Así que punto valioso, el que hay que poner sobre la mesa del Balonmano Soria en Oviedo, en su visita a Oviedo frente al Autocenter Vetusta. Si veis por ahí en la clasificación, en redes sociales algo de eso, Autocenter Vetusta, bueno, pues lo de Vetusta igual los da un poco a la pista, pero es Oviedo. Que... Sí, pero hay dos Oviedos. Ah, vale, bueno, pues es uno de los dos Oviedos. Vetusta estaba el año pasado en esta categoría, es y hay otro que no sé exactamente ahora, porque con los nombres de los patrocinadores al final ya te pierdes. Por eso es algo que iba yo, sí. Pero si me das un minuto lo busco. Ah, no, sí, no te preocupes. Y lo aclaramos. que lo decía yo simplemente solo por eso, por si hacemos referencia a Autocenter Vetusta, pues digo yo, que sepáis que es Oviedo, bueno, pues que sepáis que es uno de los Oviedos, porque también hay otro.
El próximo fin de semana jugará el Balonmano Soria aquí en Soria, en el San Andrés, y veremos a ver, porque de momento el arranque del Balonmano Soria, a pesar de este empate y que lo estemos hablando, pues la verdad que no es malo. Unión Financiera. Madre mía, es que Unión Financiera. Si te metes en la federación y vas al equipo, pone Balonmano, Oviedo, base, yo creo que ese es el equipo que ha descendido. Pues Unión, entonces, Unión Financiera, y dices, pueden ser de aquí al lado, de Honolulu o de Oviedo, que es de donde es el Unión Financiera. Vale, ¿alguna cosita más del Balonmano? En principio no. Pues luego hablaremos con Uriel Castellarna o con el entrenador en la jornada. Perfecto, pues nos queda hablar también de nuestro Club Deportivo Numancia, empate aquí en Soria, empate en el Estadio de los Pajaritos, empate que contábamos en la sintonía de Vive Radio Soria y que, bueno, pues nos dejó un sabor, como decía yo antes, no sé si un poquito agridulce quizás, ¿no? Hombre, fue un partido distinto a lo que hemos visto hasta ahora, eso desde luego, y no sé. Sí que es verdad que hubo varias ocasiones en las que podía haber estado. También hubo muchas que tuvo el Langreo que no entraron, que podíamos, como decía Héctor, que hay al final en la rueda de prensa, que podíamos haber terminado perdiendo. Pero bueno, yo creo que se consiguió un punto, seguimos sumando, seguimos invictos, también hay que darle valor a eso. Y pues bueno, ya pensar yo creo en el siguiente rival. Es verdad que fueron, no sé, sí, sensaciones un poco... Agridulce, sí, es la palabra. Sí, porque empiezas adelantándote en el marcador, empiezas haciéndolo difícil, con gol de Góngora, que por cierto entraba por primera vez en el 11 titular, veremos a ver, porque también se retiró con molestias, a ver si no es nada, igual es solo desgaste físico, esperemos, porque lo intuíamos y está llamado a ser uno de los jugadores, yo creo, importantes del Club Deportivo Numancia. Hombre, yo creo que ayer fue el nombre propio del partido. Yo creo que si nos tenemos que quedar con una actuación de alguno de los jugadores, yo creo que fue con la de Góngora, que estuvo presente durante el tiempo que estuvo en el campo. Estuvo ahí, yo creo que fue el que más pudo decantar el encuentro quizás a favor del Numancia. La verdad es que sí, que por velocidad, que es algo que en esta categoría se premia mucho, pues es un jugador diferencial. Protagonista en este caso en lo positivo, porque en lo negativo, no quiero poner nombres encima de la mesa ni señalar obviamente a nadie, pero bueno, lo decía yo en la retransmisión, Don Ronsolo de mi vida, ¿dónde vas? Y al final, pues ese fallo, ese error, el único, los porteros, bueno, pues también lógicamente son personas, son jugadores y también cometen errores, lo que pasa que hay errores que nos cuestan goles y en este caso, pues la mala salida de Don Ronsolo nos costó un gol, el gol del empate para el Langreo que lo marcaba Vanderson. Y que a puntito estuvo encima Lucía de volver a darnos otro susto casi en el final del partido. Sí, es verdad que había un par de jugadores del Langreo que podían haber hecho mucho daño, pero bueno, lo que decíamos, al final no acertó con la salida, desde luego se adelantó muchísimo y pues bueno, al final. Pero yo creo que también ayer vimos buen trabajo de nuestros centrales, ¿eh? Yo creo que, digo, no sé, Óscar de Frutos, a pesar de esa expulsión... El trabajo que hicieron es mencionable, es destacable. Si no se autoexpulsa en esa, nos había metido el segundo. Efectivamente. Vanderson, o sea que estuvo obligado a casi a esa expulsión porque de nuevo había ganado Vanderson la espalda. Se plantaba solo ante la portería de Ronsor y lógicamente no podemos saber qué es lo que hubiese pasado. Pero la ocasión pues era de peligro, vamos, más que de manifiesto. Sí. Y además sería el segundo para Vander y al final lo que tuvo que hacer ahí Óscar de Frutos pues fue autoexpulsarse. Y ahora el jaleo lo tenemos para la próxima jornada, porque... Sí, andamos escasos de... Si Diego Royo no llega, y con la baja, lógicamente, porque le caerá un partido a Óscar de Frutos, pues me imagino que... Sí, porque Gresan tampoco está... Exacto. Yo creo que jugará Musta de central. Seguro. O sea, estoy prácticamente seguro de que jugará Musta de central... Y a ver a quién metemos en el centro del campo, claro, porque Cristian Delgado todavía no está. No, tampoco está. Ni va a estar de cara al próximo fin de semana. Pero bueno, veremos a ver, porque todavía para eso queda mucho. En cualquier caso, Numancia 1, Langreo 1, el Numancia sigue invicto, son las cosas positivas. Transcurridas 7 jornadas, recibe el primer gol en los Pajaritos, no había recibido hasta ahora. Se deja los 2 primeros puntos en los Pajaritos, eso no es ningún drama. Y sobre todo sigue líder en la clasificación, un puntito por encima del Real Avilés, estoy hablando de memoria, que creo que es el segundo clasificado. Así que
son buenas noticias para el Club Deportivo Numancia en otro sobresaliente arranque liguero. El próximo fin de semana, desplazamiento. Desplazamiento a Salamanca. Salamanca, efectivamente. Además, yo creo que va a ser uno de los primeros desplazamientos largos y grandes de la temporada. Porque el Frente Rojillo ha sacado bus, ha sacado viaje. Me imagino que ya habrá gente apuntada. Mucho soriano también por allí por Salamanca. Mucho soriano por ahí en Valladolid, que seguro que también se puede ir acercando. Oye, ¿podemos preguntar a Sergio Recio? Sí, el que sí va a ir. Bueno. Ya te digo que no. Vamos, me extrañaría infinito que fuese. Otra cosa es que igual fuésemos nosotros y diría, bueno, pues me acerco. Pero como eso no va a suceder, pues no creo que vaya. Igual bueno, sí. Bueno, me quedan 4 días por delante para convencerte. Bueno, ya veremos a ver. En cualquier caso, seguiremos hablando y hablaremos esta semana del Club Deportivo Numancia y del Salamanca. ¿Qué tienes preparado esta tarde para la jornada? Cuéntame. Pues además de repasar todo esto que hemos estado contando, de Balonmano Soria, de Numancia, por supuesto, para analizar todo lo que dio de sí ese partido, para ver, pues bueno, repetir esas jugadas que pudieron ser decisivas o por lo menos importantes en ese encuentro, de repasar el partido del grupo Erce Soria, de Balonmano Soria, nos va a visitar Selu Gómez, el ciclista que acaba de llegar de la Titan Desert, de la Almería, del primer paso, ¿no? Digamos ya, para la Grand Titan Desert, y vamos a ver también cómo se le plantea la temporada, cómo llega de forma física, cómo se ha visto en esta competición. Vamos a tener a Alfredo Cabrerizo, presidente del grupo Erce Soria, para, pues bueno, además de analizar un poco cómo está viendo este inicio de temporada de los suyos, pues también un poco los proyectos que está poniendo en marcha el club, que sabemos que, pues por ejemplo, ese equipo que está militando de la mano de Manu Salvador en Primera Nacional, un poquito, ¿no? Cómo están abordando esta temporada, que al final yo creo que siguen consolidando y siguen creciendo con ese proyecto que es el Río Duero. Y luego vamos a hablar con Tere Molina, que acaba de participar en el europeo de powerlifting en categoría junior. Creo que además era su última competición en esta categoría. Así que vamos a estar con ella en el gimnasio donde trabaja, en directo, y nos lo va a contar, a ver qué tal le ha ido. Ah, qué guay. Perfecto. Además de la tertulia, ¿no? Además de la tertulia, por supuesto. ¿Quién está convocado? Pues mira, estáis convocados. Posiciones luego las distribuís vosotros, ¿vale? Bien. Pero Alfonso Blasco, José Sosa y Pedro Lafuente. Ah, vale, perfecto. O sea, así que viene, bueno, estáis los tres mosqueteros. Madre mía, bien, bien, bien. Pues nada, ahí estaremos y ahí hablaremos un poquito también del Numancia. Sí, alguna cosa. Y hablaremos también del Salamanca, que por fin Raúl Vázquez, vamos a poder analizar con él al siguiente rival. Nos ha preparado una explicación muy chula que nos va a hacer conocer un poquito mejor a nuestro siguiente rival, al Salamanca. Qué guay, pues perfecto. Lo escucharemos y estaremos muy atentos. 4 y 5, ¿no? 4 y 5. 4 y 5. La 8 Soria. Perfecto, en la 8 Soria. ¿Alguna cosa más? No, de momento no. Bueno, pues que me voy a preparar todo porque si no, se me echa el tiempo encima. Que si no, no llegas. Pues no te robo más tiempo. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Valiente.